Amigos, buenas tardes, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Lorelena Sada. Es un placer para mí saludarlos y el pronóstico del tiempo en esta ocasión nos está indicando en la ciudad de Navojoa 3 días consecutivos con la presencia de un cielo mayormente soleado. La temperatura va a estar alcanzando un registro máximo de hasta 37 grados, la mínima descenderá hasta llegar a los 8 grados centígrados y en Ciudad Obregón continúan las mismas condiciones de cielo y los valores de temperatura en las mínimas estarán oscilando entre los 7 y los 8 grados. Las máximas van a estar variando entre los 32 y los 35 grados centígrados. Para el puerto de Guaymas, 2 días consecutivos, un cielo mayormente soleado y hasta el próximo día domingo la presencia de un cielo parcialmente nublado. El sábado vamos a amanecer con una temperatura de 14 grados centígrados. Ya en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando un registro máximo de hasta 29 grados. Ya para nuestra capital, las condiciones de cielo se mantienen mayormente despejadas. Las mínimas estarán oscilando entre los 11 y los 13 grados y las máximas van a alcanzar un registro máximo de hasta 37 grados centígrados. En la imagen que nos envía satélite le comento que un canal de baja presión, el cual se está extendiendo desde el norte hasta el Pacífico Sur mexicano, estará generando lluvias para gran parte del territorio nacional. Este sistema está interactuando con la entrada de humedad de ambos litorales, generando lluvias para Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán, y ya en menor intensidad para algunas entidades de la Mesa Central como el estado de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y también para la Ciudad de México. En otra información, el frente frío número 43, el cual continúa desplazándose sobre los estados fronterizos, estará generando lluvias aisladas acompañada de vientos, los cuales van a llegar a los 50 kilómetros por hora para el estado de Coahuila, Nuevo León y también para el estado de Tamaulipas. En estos momentos, nuestra capital registra una temperatura de 35 grados centígrados. Vamos a dar ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del país, comenzando con el noreste entre Monterrey y Ciudad Victoria. La temperatura va a estar variando entre los 33 y los 35 grados centígrados. Chihuahua registra 29 grados y disfrutaremos de un cielo totalmente despejado. Durango 24 grados, condiciones de cielo mayormente despejadas ya en el occidente mexicano. Morelia, Michoacán registra 23 grados. Entre Guadalajara, Tepic y Colima la temperatura va a estar oscilando entre los 25 y los 32 grados centígrados. Condiciones de cielo parcialmente nubladas para el occidente y el centro del país, al igual que para el sur y sureste mexicano. Villahermosa, Tabasco registra 25 grados. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 28 grados centígrados. Jalapa, Veracruz 20 grados. Oaxaca 22. Y para la península de Yucatán la temperatura va a estar variando muy ligeramente entre los 27 y los 28 grados centígrados. Gracias por acompañarme. Yo soy Laura Elena Sada. Lo invito a que no se pierda el reporte de la noche.